Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este martes 17 de septiembre. Tenemos, como todas las noches, muchísima información para compartirle. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Le recuerdo que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Hoy le estaré informando sobre un ataque armado que se registró en Tapachula. También, desafortunadamente, una mujer fue ultimada en el municipio de Tuxtla Chico, y una manifestación más de padres de familia, pero ahora en otra escuela primaria, también denunciando a su director. Le tenemos todos los detalles. Mientras tanto, mire, hoy recibimos aquí en las instalaciones del diario Ultimátum al ingeniero Jorge Humberto Gómez Reyes. Él es el secretario de Obras Públicas de Tuxtla Gutiérrez. Fue entrevistado por los analistas políticos Alejandro Moguel y Javier Guízar. Precisamente hablaron de las finanzas muy sanas, la verdad, que hay hoy en día en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y todas las obras que se han venido registrando en la capital chiapaneca. Son más de 25 obras las que se han realizado en Tuxtla Gutiérrez. 13 días estamos cerrando con todo administrativamente, que es algo, creo yo, de lo más complejo de la obra pública. La obra pública en general, a opinión mía, es de lo más difícil que se tiene en el gobierno para comprobar. Las compras, los apoyos, etcétera, se comprueban relativamente más sencillo, ¿no? Con una factura, con una fotografía, la documentación es más sencilla. La obra pública se documenta con documentos muy técnicos, con estimaciones y con planos y con varias cosas que hay que dejar al día para que la administración quede en buen estado, ¿no? A eso nos estábamos dedicando ahorita, y cerrando físicamente casi 40 obras que en esta semana tienen que salir. Vamos a cambiar por completo de tema. Mire, el alcalde reelecto del municipio de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, no ha comprobado más de 78 millones de pesos de obras durante 2022, por lo que fue observado por la Auditoría Superior del Estado. Es un trabajo de mi compañero Alfredo Pacheco. Jorge Cabrera Aguilar, el alcalde reelecto de Palenque por el Partido Verde, recibió observaciones de la Auditoría Superior del Estado debido a que no comprobó un monto de más de 78 millones de pesos en obras públicas durante el 2022. Lo anterior, debido a que Jorge Cabrera le pagó a varias empresas constructoras, las cuales no terminaron los proyectos destinados para el municipio de Palenque por los que fueron contratadas, incumpliendo así con la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas. Resalta también que Cabrera Aguilar fue notificado en tiempo y forma por la Auditoría Superior del Estado cuando aún era el alcalde en funciones del municipio de Palenque. Sin embargo, hasta la fecha ha hecho caso omiso de dichas observaciones. También hay que destacar que el reelegido alcalde de Palenque siempre presumió de las atenciones de José Uriel Estrada Martínez, el extitular de la Auditoría Superior del Estado. Y es que la administración de Jorge Cabrera ha estado llena de señalamientos por actos de corrupción desde su llegada al ayuntamiento palencano. Situación que parece no importarle al edil del Partido Verde, ya que al haber sido reelecto, probablemente buscará encubrir las irregularidades de su primer periodo. Finalmente, la esperanza del pueblo de Palenque está en que la llegada del próximo gobierno, encabezado por el doctor Eduardo Ramírez, se tendrá observado al gobierno municipal de Jorge Cabrera Aguilar. Vaya situación. Ahora vamos al municipio de Tuxtla Chico. Allá fue asesinada a balazos una mujer durante la madrugada de este martes. Una mujer de entre 25 y 30 años de edad fue ultimada a balazos en el libramiento suroriente, en la carretera que conecta precisamente a Tapachula con Tuxtla Chico. El cuerpo de la víctima fue hallado alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo de personas que circulaba por la zona encontraron el cadáver a un costado de la carretera. Las personas que localizaron el cuerpo rápidamente dieron aviso a las autoridades, por lo que cuerpos de seguridad se trasladaron al lugar de los hechos, donde confirmaron que la mujer había sido ejecutada
Junto al cuerpo se encontraron 7 casquillos percutidos, aparentemente de calibre 9 milímetros. La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, vestía un pantalón azul, una sudadera negra y tenis del mismo color. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer presentaba al menos 7 impactos de bala. Las autoridades presumen que fue llevada al lugar por sus agresores, quienes la ejecutaron en el mismo sitio. En el lugar de los hechos estuvo nuestro corresponsal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Decido ser que una mujer fue asesinada a balazos y abandonada sobre el libramiento sur-oriente por el lado de Tuxtla Chico. Personal de servicios periciales han iniciado las investigaciones para el levantamiento del cuerpo de la víctima. Al parecer presenta varios impactos de bala, viste pantalón negro, tenis negro, blusa azul, y elementos de las diferentes corporaciones policíacas han iniciado ya el levantamiento, el proceso para el levantamiento del cuerpo. Este hecho fue reportado alrededor de las 6 de la mañana con 30 minutos, más o menos. Ya llegó personal de servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y será trasladada al servicio médico forense. Decirle usted que está en calidad de desconocida en este momento. Y mire, también en Tapachula se registró un ataque armado. El saldo fue de una persona sin vida y una mujer lesionada de origen hondureño. Un ataque armado ocurrido durante la noche del pasado lunes en la colonia Procasa, en las inmediaciones de una tienda Oxxo, resultó pues en la muerte de un hombre de 28 años de edad, identificado como Jorge Alexis N., y dejó gravemente herida a una mujer de origen hondureño. Se trata de Zenaida Nayeli N., de 22 años de edad, quien se dirigía a la tienda a comprar. El incidente fue reportado al centro de emergencias alrededor de las 8 de la noche, lo que me movilizó a las autoridades y a los cuerpos de emergencia. Al llegar al lugar, elementos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que Jorge Alexis ya no presentaba signos vitales. Mientras tanto, la mujer lesionada fue atendida de inmediato y trasladada también a un hospital para recibir atención médica especializada. De acuerdo con testigos, los 5 agresores llegaron al lugar a bordo de un vehículo blanco y dispararon a quemarropa contra la víctima, hiriendo a la mujer que pasaba por el lugar, y luego se dieron a la fuga. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y la identidad también de los responsables. Las autoridades locales ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y también dar con los autores de este acto violento que ha conmocionado a la comunidad allá en la Perla del Soconusco. Le hablo de Tapachula. Ahora vamos a Panteló, precisamente un municipio donde los conflictos armados no han cesado. Y mire este video que se difundió sin temor prácticamente a que sean detenidos por el grupo interinstitucional conformado por el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. Un grupo civil armado se exhibió en las carreteras de Panteló, ubicado en la región Altos del estado de Chiapas. De acuerdo a un video, se observa por lo menos a 10 personas fuertemente armadas con las consignas "fuera machete". En esta ocasión no causaron daños a los automovilistas que transitaban en ese momento en la carretera del municipio de Panteló. Los habitantes de este municipio denunciaron que el grupo civil armado indígena salieron a las carreteras que comunican a Panteló con San Juan Cancuc, a la altura del poblado San Clemente, y que el grupo civil se encuentra uniformado de manera militar, otros más vestidos de color negro, cubiertos sus rostros con paliacates, también con pasamontañas, y portan armas largas de las llamadas R-15 o AK-45, las conocidas como cuerno de chivo, así también como armas cortas. Los pobladores pues están molestos, pero también temerosos, porque a plena luz del día salen a las carreteras estas personas fuertemente armadas, mientras
el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal destacamentados allá en Panteló, pues no han hecho presencia precisamente para evitar este tipo de actos. Vamos a ver precisamente este video. ¡Arriba, puro Ejército Civil! ¡Civil! ¡No más! ¡Pero machete! ¡No más! Hay más información. Mire, padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo denuncian al director de esta institución educativa por diversas irregularidades. Es un trabajo de mi compañero Alfonso Salazar. Padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Plan Chiapas, en el municipio de Chiapa de Corzo, se manifestaron la mañana de este martes afuera de dicha institución educativa. Piden la destitución del director ante diversas irregularidades. Porque pues hace 2 años se le hizo un llamado que no trabaja bien. O sea, él no apoya a la escuela, no apoya a los padres, no apoya a nadie. Queremos hacer un cambio de director, por eso se hizo la reunión el día de hoy con todos los padres de familia. Se hizo la reunión para que nos apoyen a sacarlo. Recaudamos firmas, vamos a llevar el documento a secretaría. Entre las irregularidades más recientes, señalan, está la de un robo que hubo en la institución educativa la semana pasada. El directivo no hizo nada al respecto, dejando pasar la situación como si no hubiese ocurrido. A eso se le suman lo de faltar por varios días. Cuando se le necesita por alguna firma de documentos, deben tener suerte para encontrarlo, aseguraron. La verdad, el director ha venido tomado a la escuela. Cuando uno se acerca a hablar con él, tiembla demasiado, parece que a uno le va a provocar un infarto el pobre director. Yo creo que esa misma necesidad es la que hace que nosotros optemos porque ya sea mejor retirado de esa institución. Ante esto, los inconformes reunieron firmas y el documento lo llevarán a la Secretaría de Educación para solicitar el cambio de director. Precisan que quieren a alguien que esté presente en la primaria cuando se le necesite y no solo cuando se le encuentra de pura suerte. Y en el municipio de Salto de Agua encontraron sin vida un topógrafo. Él se cayó de lo alto de una montaña. Un topógrafo que había sido reportado como desaparecido tras realizar algunas mediciones en las montañas cercanas al ejido Zaragoza de esa localidad. Fue encontrado sin vida, en el que se presume que dio un mal paso. Esto lo hizo caer desde lo alto del cerro, para terminar con lesiones en la cabeza que le ocasionaron la muerte. Se sabe también que el topógrafo respondía al nombre de Manuel Villalba, quien había llegado de la Ciudad de México para trabajar en la nueva autopista que se pretende realizar para conectar a los municipios de Palenque y San Cristóbal de las Casas. Trascendió también que el hoyo occiso había desaparecido desde el pasado viernes, pues no volvió al lugar en donde se estaban quedando. De allí que sus compañeros reportaran su desaparición. Ciudadanos de la zona y autoridades de seguridad, también de emergencia, trabajaron en su búsqueda hasta que la mañana de este día pudieron localizarlo, encontrándolo lamentablemente sin vida a varios metros de distancia de la montaña. Si las cosas allá en el Salto de Agua, aquí en la capital de Chiapaneca, se registró un fuerte accidente. Un motociclista en aparente estado de ebriedad se accidentó frente al asta bandera. Un joven motociclista en aparente estado de ebriedad sufrió un percance automovilístico mientras se desplazaba sobre el libramiento norte-poniente frente al monumento asta de bandera y la colonia Poma Rosa. Datos oficiales detallaron que el sujeto circulaba sobre la citada vía en el sentido de oriente a poniente, en el carril de baja, con su moto marca itálica de color negra con azul. Al parecer, el exceso de velocidad y la condición en la que viajaba hizo que perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica hasta caer a una cuneta de la carretera. Hasta el lugar de los hechos llegaron los cuerpos de emergencia para socorrerlo, y también, derivado de una presunta fractura en el brazo
y pierna del lado izquierdo, pues fue trasladado al hospital Gilberto Gómez Massa para su atención médica. En el lugar de los hechos estuvo mi compañero Hugo Sánchez. Nos encontramos transmitiendo sobre el libramiento norte, poniente, exactamente frente a donde se encuentra el monumento al asta de bandera, donde en esos momentos personal de emergencias lleva a cabo, perdón, la atención de un masculino, de un joven, el cual llevaba un pantalón tipo cargo de color café, unos tenis blancos, una playera blanca, y tripulaba una motocicleta de la marca Itálica. Los datos que se tienen es que circulaba en el carril de oriente a poniente. Al llegar hasta esta curva, para hacer el exceso de velocidad, hizo que saliera de la cinta asfáltica y terminara cayendo. Y en el lugar se encuentran aquí los paramédicos en coordinación con personal de tránsito y vialidad municipal, quienes están atendiendo ya el suceso. Y para la gente que apenas está dirigiéndose rumbo al poniente, tomen sus precauciones, ya que no hay señalamientos en el lugar. Únicamente está un elemento quien está apoyando aquí y ayudó para subir al lesionado. Ya la motocicleta se encuentra sobre este lado. Es una motocicleta de color azul con negro, de la marca Itálica. Es el reporte que tenemos la mañana de este martes. Y precisamente el libramiento norte hoy fue escenario de diversos accidentes. Ve este suceso, se registró un accidente múltiple precisamente sobre esta vía rápida frente a la Fiscalía de la Mujer. Tres vehículos protagonizaron un aparatoso accidente durante la tarde de este martes sobre la prolongación del libramiento norte poniente frente a la colonia Laderas de la Loma. Y la Fiscalía de la Mujer, se supo que el presunto responsable fue una camioneta marca Nissan tipo Frontier de color blanca, la cual salía de un estacionamiento cuando invadió la vía y le cerró el paso a un auto tipo sedán de color gris marca Peugeot. Después de la primera colisión, otro coche marca Chevrolet de tipo Chevy de color blanco también se impactó contra otro pequeño auto y salió proyectado hacia el camellón central. La mujer que tripulaba sobre el Peugeot resultó con varias heridas, siendo auxiliada por personal del Escuadrón de Urgencias Médicas, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para descartar responsabilidades, la Autoridad Local de Tránsito puso a disposición a las unidades ante el Ministerio Público en turno. De verdad, siempre que circulemos por las vías rápidas de la capital chiapaneca, de todo el estado, también en sus diversos libramientos, pues lo hagamos con toda la responsabilidad necesaria, evitemos este tipo de accidentes que podrían acabar en una tragedia. Les recuerdo que toda la información brindada en este espacio noticioso, usted la encuentra en nuestras diversas formas de contacto. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy y seré Ramiro Trejo. Espero y deseo que pase una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche.